Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a la sala de introducción a la economía de cuarto de la ESO. Vamos a trabajar sobre concepto y tipos de mercado. Bueno, esto, los que sois seguidores del canal o entrasteis alguna vez en el canal, veis que ya lo explicamos de una manera más gruesa en la teoría económica de micro y macro que se daba en primer bachillero o en los alumnos de la universidad, ¿no? Pero a este nivel, bueno, pues ya digamos un entrante, ¿no? Una asignatura que empieza nueva, que es como una introducción, digamos, una ley de introducción al mundo de lo que es la economía, ¿no? Desde un punto de vista bastante importante. Bueno, ¿qué es el mercado? Bueno, un mercado es cualquier lugar físico o virtual en el cual una serie de agentes económicos, que son las familias o economías domésticas y las empresas, intercambian una serie de bienes, servicios o recursos, en el caso de las familias con las empresas, a cambio de una cantidad de dinero. Digamos que hay un acuerdo implícito, un acuerdo de precios y cantidades. En economía, precios generalmente se define o se denota como PX y cantidades como QX. Luego, digamos que existe un acuerdo implícito y explícito también entre familias y economía y empresas, ¿no? Son los agentes económicos, aparte del Estado. Cuando no hay acuerdos, por ejemplo, el tema del mercado de trabajo, es cuando entra el Estado para hacer el acuerdo tripartito a tres bandas entre patronal, sindicatos y Estado para llegar a un acuerdo de precios y cantidades, ¿no? Bueno, esto sería una introducción del mercado. Tipos de mercados. Generalmente los mercados se pueden clasificar en función del tipo de bienes y servicios, el tipo de factores, etc. Pero a lo que se refiere esto es a, digamos, el número de empresas que existen en el mercado, las características de los bienes y servicios y el poder, digamos, de consenso o el poder de decisión que tienen los agentes económicos. Empezamos con lo que se llama competencia perfecta. La competencia perfecta es un modelo irreal en el cual existen muchas empresas que se dedican a fabricar un producto que es homogéneo, o sea, no se puede diferenciar de ninguna manera. Imaginaos que todas las colas que hay en el mercado, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kremlin Cola, Nuka-Cola, el que sale en este juego de la PS4 o la PS3, el Kremlin Cola, como se ha dicho, bueno, pues la casera cola, la Limerca cola, el día cola, todas las colas que hay, bueno, pues que no hubiese posibilidad de diferenciarlo. Entonces, las empresas no tienen capacidad para obligar a los compradores, que son, bueno, pues ahí, evidentemente, hay un acuerdo entre compradores y vendedores para comprar tantos litros de tal cola a un precio determinado, ¿no? El precio sería el mismo porque no hay capacidad de diferenciar. No es tampoco ninguna forma de impedir que nuevas empresas entren en el mercado mientras están en beneficios. ¿Cómo esto queda? El segundo tipo de mercado es el que se llama competencia monopolística. En este segundo existen muchas empresas, también como en el primero, pero hay posibilidad de diferenciar unos productos de otros. Es el caso más real que hay. Bueno, pues el caso de los electrodomésticos, el caso de los coches, el caso de los productos de gran consumo. Existe posibilidad de diferenciarlos, luego también existe posibilidad de poner precios distintos. El tercer caso sería lo que se llama oligopolio. En el oligopolio hay menos empresas, bastantes menos empresas que en los casos anteriores, y aquí hay posibilidad, las empresas tienen posibilidad de influir directamente sobre el mercado, de repartirse el mercado y de imponer algún tipo de barreras para que otras entren. El caso más extremo es lo que se llama duopolio, que sería un mercado en el que hay dos empresas que abastecen a todos los clientes. Suele haber, bueno, pues, o no, puede haber o no, como vamos a ver ahora, acuerdos. Si hay acuerdos, se dice que es un oligopolio colusivo, y si no hay acuerdos, es un oligopolio no colusivo. Aquí, cuando es colusivo, se llega a acuerdos de reparto de mercado, de precios y demás, y aquí lo que se produce es una guerra de precios en la que aquí el que gana es el cliente, a la vez de precios a la baja. Aquí arriba
en los acuerdos, el que pierde normalmente es el cliente porque los empresarios se reparten la venta. Y el último caso, que es el del monopolio, que sería aquel mercado en el que una sola empresa abastece a todos los consumidores. Claro, como es el único que vende algo, pues puede poner precios, cantidades y todo lo que le dé la gana. Por eso existe lo que se llama leyes en defensa de la competencia, que cuando hay alguna empresa que está a punto de apoderarse del mercado, se le mete una sanción, como en el caso de Microsoft, que ocurre varias veces, para evitar que se den las sanciones de este tipo. Los monopolios están prohibidos. El ejemplo que yo pongo siempre. ¿Quién es el mejor profesor de economía que hay aquí? Yo, porque soy el único que hay. Luego puedo poner los precios, las horas, y si quiero cobrar en clase por aprobar, pues cobro, porque no hay otro profesor. Si estamos en otros centros donde aparte de mí hay más profesores, pues evidentemente no solo vas a entrar en clase porque sea más guapo, más feo, o sea chico o chica, o cobre más o menos, sino también influye cómo de la asignatura el profesor y cuál nos gusta más y cuál es el mejor horario. Luego, esta introducción también sobre qué es el mercado y cuáles son los tipos de mercado, espero que os haya resultado interesante, sobre todo por decir para los alumnos que sois neófitos en esta parte de la economía, y podéis poner cualquier tipo de duda, sugerencia, explicación, aportación en este vídeo o en el canal. Y como siempre, muchas gracias. Hasta otra vez.